En este video voy a hablar un tema que se ha estado hablando mucho, la verdad, si sí, ya un tiempo, porque este tema no es nuevo, es un tema que ya tiene tiempo. Y aquí me pregunta Marcos Medina sobre el tema de Takumi, ¿ok? Eh. que me quedo callado porque estoy pensando realmente lo que voy a decir porque la verdad que ahí yo tengo una disyuntiva entre esto pero quiero ser bastante honesto con lo que voy a decir eh, Takumi es un tipo que ha obviamente clonado la aplicación o sea él ha hecho posible que la aplicación de iPhone eh, eh, Pokémon más eh, más sea free eh, bajo su formato aquí hay una cuestión de opinión ok de opinión yo no utilizo la app de takumi porque pertenezco a la comunidad de este hack de Pokémon original y, y es un grupo de gente muy grande que colabora con, con la programación de este hack eh, y, y todos apoyamos a esta comunidad grande y yo estoy de parte de ellos de los originales ok eh, y, y, me, y obviamente trabajo con ellos trabajo con ellos por eso es que le hago tanta publicidad a ellos porque trabajo con ellos eh, no gano nada de esto pero trabajo con ellos y por ende me parece la mejor aplicación que hay ahora qué pasa con takumi para mi opinión eh, no es segura no es una aplicación segura yo ya en un momento hice un video y Takumi comentó un comentario diciendo que en su aplicación había un porcentaje muy bajo de, de baneo. La verdad yo no me arriesgaría a bajar una aplicación de terceros que es una copia gratis de la aplicación eh, que nosotros desarrollamos. Eh, no, no, no lo bajaría, no lo utilizaría tampoco. Ahora, tampoco tiene todas las funciones que tiene nuestra aplicación. Eh, Digo nuestra porque es una comunidad muy grande y la verdad que yo soy parte de esa comunidad. Eh, y otra cosa, tampoco va a llegar al nivel de esta aplicación jamás porque él no es desarrollador de esta aplicación, por ende no va a tener todas las funciones y no va a tener la seguridad que tiene la aplicación original. Eh, se pagan 5 dólares porque claramente es un servicio... Eh, que se utiliza con servidores, con gente, con un montón de cosas que se dan día a día para solucionar todos los problemas que hay con los updates de Pokémon. Y es un cobro muy mínimo, son 2.500 pesos chilenos que la verdad... Yo no digo que sea caro, pero no estoy de acuerdo con la aplicación de Takumi. No estoy de acuerdo. Tal vez hay gente que no pueda pagarlo, que lo utilice a su propio riesgo. Es lo mismo que opiné con Android. Yo no estoy de acuerdo con el hack de Android. Hace un tiempo atrás lo estaba, porque realmente en ese momento todavía era seguro. Ahora hay gente que va a decir que lleva 100 años, 200 años, 300 años ocupándolo y que nunca lo han baneado, y que jamás lo van a banear y que son amigos de Pokémon GO y la concha de su madre. Perfecto, los felicito a todos. Pero yo no confío en aplicaciones de terceros que no son reales. Todos los youtubers suben FGL Pro y todos dicen, yo lo edité, yo lo arreglé, pero al final es la misma base, en la misma base yo también, más de una vez edité el FGL Pro. Pero es la misma fucking base y todos tienen la misma puta base y vale hongo. Y lo de Takumi es un poco más profesional, pero también es una copia craqueada de la aplicación. Por ende no tiene la misma seguridad, lo vuelvo a repetir, no tiene la misma seguridad y no tiene las mismas funciones que va a tener nuestra aplicación por ningún lado. Entonces, no tengo nada contra Takumi, ¿no? Pero, pero no me parece una aplicación buena. Y tampoco me parece un acto bueno que bloquee, o sea, que, que hackee una aplicación y que la craquee y la haga pública gratis, siendo que él no tiene el copyright y no tiene el derecho de hacerlo. Entonces, él ve que hace o que no. Eh, no lo critico porque está ayudando a la comunidad en cierto modo a que probablemente jueguen gratis con esto, pero con las posibilidades de manejo que hayan. Así que yo no, no soy parte de eso y esa es mi opinión. ¿Ok? No, no pertenezco a eso ni, ningún, ni a ninguna aplicación de terceros que quieran clonar o quieran copiar o quieran craquear o lo que ustedes quieran llamarlo, la aplicación original. Y tampoco estoy de acuerdo con las aplicaciones que son clonadas y modificadas, que yo lo hice en algún momento, yo lo reconozco, yo lo hice en algún momento, que genera peligro en las cuentas de las personas ahora si ustedes quieren decirme que tienen 10 años haciendo esto bien los felicito les agradezco mucho ojalá que siga así que no los baneen porque no quiero que nadie salga baneado eso no es la intención y bacán genial sigan ocupándolo bajo su propio riesgo pero no hay mejor aplicación que Pokémon más más que es la aplicación soportada y obviamente que yo pertenezco y que estoy ahí y que Creo que es lo mejor que hay. No hay mejor aplicación, no hay mejor hack, no hay mejor fake, no hay mejor nada. No hay nada que sea igual a eso. Nada. Así que eso.